la gran mayoría estamos hartos de la impunidad con la que unos pocos nos faltan, no, faltan al respeto a los símbolos de la nación. Yo también lo estoy, desde luego. O sea, yo desde luego sí le puedo decir que para mí los himnos son, es fundamental. Los símbolos son fundamentales. ¿Yo qué le voy a decir? Tengo una bandera de España dentro de mi jardín. Y además... ¡Caramba! Además, esto que algo que es que parece muy extraño, esto que parece muy extraño, nadie se extrañaría si tuviera, con todos mis respetos, la bandera de un equipo de fútbol. Yo tengo la de España. Pero se puede... Entonces, fíjese usted cómo me parece que a esos símbolos no se les guarde respeto. Pero se puede hacer algo, alcaldesa, porque creo que ya hay incluso una, en fin, no una sentencia, un auto de la audiencia que dice que no hay ningún motivo de delito en estos pitos y en estas cosas que se producen en los estadios. ¿Se puede hacer algo? Pues mire, yo creo que sí se debe poder hacer algo, yo no lo sé. Además, tengo que decirle que yo creo que en nuestra legislación se exige el respeto a los símbolos del Estado, que son los símbolos de todos. Además, yo creo que ese sentido de pertenencia que se tiene, que es bueno que se tenga en un país, que se tenga en una ciudad, ese sentido de pertenencia tiene una manifestación que son los símbolos. Y yo tengo que decir que a mí me da mucha envidia cuando yo veo en Estados Unidos como, por ejemplo, los americanos, cómo escuchan su himno, cómo respetan sus símbolos, cómo tienen la bandera en todas sus casas. Yo, desde luego, creo que tendríamos que aprender de eso, porque los símbolos son muy importantes.